tenemos un avance de la información sobre la persona que se encuentra sin vida en la rotonda de Santa Rosa, justamente en la entrada de lo que conocíamos como antes el bar El Mirador. José Ventura Romero García corresponde al nombre de la persona fallecida encontrada esta mañana 14 de enero del 2021 sin vida. Se desconoce todavía las causas, el médico forense aún no termina de hacer su trabajo y aquí estamos en espera. Hemos conversado esta mañana con su hermano, quien nos cuenta un poco sobre él. Hermano, ¿qué maneja de él? Solo se indicaba de Herbaro, nada más. Él no tenía ningún compromiso. Él vivía con mi mamá, vivían los dos solitos ahí. Y yo vivo en el barrio 19 de julio. Yo me dedico a hacer mi negocio, vender naranja y plátano, ahí en la esquina del Movistar. Cada que yo llegaba a la casa a buscar que descansar, me ponían las quejas de él, que llegaba a molestar a mi mamá. Y yo le decía a él que buscara cómo trabajar, que trabajáramos juntos, yo lo iba a dar trabajo, pues charla. Nunca me hizo caso. ¿Qué le ha hecho la policía hasta el momento? Hasta el momento solo lo llevaban y lo sacaban. Y le preguntaban a mi mamá qué querían por él, que lo llevaran al complejo judicial. Mi mamá nunca asistió a la cita. Nunca pero, pero en el caso ahorita, ¿qué le ha dicho la policía? ¿Qué maneja? Me dijeron que lo llevara a la casa. ¿No le dijeron de qué murió? ¿Por qué fue? No, están en eso ahorita. ¿Cuántos años tenía él? 39. ¿Cuál es el nombre de él? 38. ¿Cuál es el nombre de él? José Ventura Romero García. ¿Qué logra ver en el cuerpo? No, todavía no están investigando eso. ¿De qué ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? ¿Manejan qué andaba haciendo? ¿Se amaneció aquí? No sé, si yo estoy viniendo y no me doy cuenta de nada. ¿Su nombre, amigo? José Gilberto García. Muchas gracias, José. Okay.